Muy buenas gente, estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Black Clover Mobile y hoy vamos a hacer una serie, o no sé si será una serie, ya veremos. Si os gusta mucho, a lo mejor sí, pero la cosa es que este vídeo lo vamos a dedicar en revisar vuestras cuentas. Esta cuenta es de un suscriptor que ha jugado desde el día 1 y vamos a ver los recursos que tiene, los personajes que tiene, cómo los tiene subidos, equipamiento, todo esto para que vosotros os podáis hacer una idea de si una cuenta puede ser buena o mala. Esta cuenta es un 95% free to play, o sea que algo de dinero sí que ha metido. Entonces, teniendo en cuenta esa información, vamos a ver qué pasa. Y lo primero que podemos apreciar es que tiene 24 millones de monedas, cosa que está bien. Más o menos yo creo que un buen rango de monedas para tener son 20 millones para cuando llegue la trascendencia de equipamiento, porque os va a fundir bastante. Sí que es verdad que 20 no es que sea como mucho, ¿no? Pero al menos os va a ayudar a mejorar el equipamiento, hacer rerolls, esto y lo otro. Así que en ese aspecto está muy bien. Tema de las gemas, tiene pocas, tiene sentido porque acaba de llegar Black Asta y habrá gastado todo en él. Así que vamos a ver qué personajes tiene en la cuenta. Vale, tiene Black Asta, gente. Hostia, esto... Tiene Black Asta 5 dupes, tiene el libro también maxeado. Y Black Asta lo tenía 80k de CC, nada, pero que nada mal. O sea, Uri va roto. Uri la verdad que tiene una cuenta bastante buena siendo free to play, gente. 95% free to play es un poco impresionante la cuenta que tiene. Me parece bastante, bastante bueno. Fijaos. También esto, estoy casi seguro de que, a lo mejor me equivoco, pero estoy casi seguro de que ha usado los dupes de las cajas para subir a William. Quizás le haya tirado un rate up, no lo sé, pero tiene pinta de que siendo free to play, yo creo que habrá utilizado los dupes de las cajas en William, que es lo que más renta, así que ahí lo ha hecho bien. Y estamos viendo también a Julius, que tiene a 61k de CC, que para la global es un CC bastante bueno. Hay personas que tienen 70k, pero eso es que ya son peña que quizás sea ballena, o peña que ha tenido suerte con tema de los accesorios LR, esto lo otro, pero 60k en Julius, siendo free to play, está muy, pero que muy bien. También tenemos a Mars, a Noel, vale. Esta es la otra cosa, gente, y os he aconsejado a muchísima peña hacer esto, y Uri me ha hecho caso, y es que no teníais que priorizar a Noel por encima de Julius. Obviamente, Julius rentaba mucho más subirlo, y en este aspecto lo he hecho súper bien. La mayoría deberíais de tener a 2 tupes, habrá gente que lo tenga 5, pero lo mejor sería 2, porque la mayoría, si habéis seguido los consejos de los youtubers, y a mí también, seguramente hayan recomendado que priorizarais a Julius cuando salió Noel, porque recordad que Uri lleva desde el día 1 jugando, y ha tomado buenas decisiones, en mi opinión. Luego también tenemos aquí a Ria con 2 tupes, ok. Tenemos a Mimosa, Lotus, a Asta, vale. Estamos viendo que tiene bastantes personajes y esto es lo que os digo, que este juego es muy free to play friendly y pese a que no ha metido apenas dinero en el juego, fijaos todo lo que se ha sacado, tío. Está súper pero que súper bien. Una cosa que quiero ver, vale, fijaos, otra cosa, ha estado farmeando la afinidad de los personajes. De hecho, tiene casi todos al nivel máximo y gracias a esto, bueno, le faltan algunos. Eso está bien porque así podrá subir. Y recordad, esto es súper importante en las cuentas, de si queréis rascar gemas, la mejor forma es subiendo la afinidad porque os da una barbaridad. Así que en ese aspecto pues ha ido rascando, que está súper bien, porque gracias a eso pues se ha podido permitir un Black Asta entre otros personajes. Y básicamente lo que os quiero decir que es un aspecto muy pero que muy importante. Estoy viendo que yo creo que quizás aquí se saque a lo mejor 1000 gemas con la tontería, porque hay algunos personajes que no tiene subidos y yo creo que entre, no sé, a lo mejor 600 o 1000 gemas puede rascar. Seguramente sí, eso está bien porque al final es casi una multi. Y por lo que estoy viendo, en el caso de Uri, estoy viendo que tiene a Black Asta, tiene también a Yuno, que lo he visto por ahí, si no me equivoco. Sí, tiene a Yuno. Vale, tiene personajes bastante claves para montarse un mono rojo, por ejemplo, en PvP. Y lo recomendable seguramente sea que ahora mismo vaya por la bruja. No solo por el hecho de montar equipos en PvP, sino obviamente la bruja es necesario. Y cualquiera que os haya sacado a Black Asta, tenéis que ir a por ella sí o sí. Me interesa también qué personaje ha elegido aquí. Vale, se está sacando a Charmy, de hecho está muy cerca, o sea que básicamente tiene el mono rojo montado. Simplemente cuando salga la bruja, esa por la que tiene que ir, que es lo que hará lo más seguro, y tendrá todos los personajes. Obviamente Charmy hay que subirle a 2 tupes, esto lo otro, pero poco a poco le irá subiendo, imagino. Y para que nos hagamos una mejor idea de qué personajes tiene y qué personajes le falta, para opinar un poco mejor, vamos a ir por aquí en magos, y aquí podemos observar todo lo que le falta, ¿no? La verdad que está súper bien, o sea, fijaos todo lo que se ha sacado siendo casi free to play, tío. Está muy pero que muy bien. Por eso este juego es que
que es súper free to play friendly. Y de los personajes importantes que le falta ahora mismo, quizás sea Sally, que no tanto ayuda, obviamente, como support, es como digamos un William en todos los buffos que mete. Y supongo que en un futuro ya le saldrá. Pero lo bueno que puedo decir es que tiene sustitutos de Sally, o sea que no le hace tanta falta. Porque tiene a Gouge, tiene a Charlotte, que más o menos hacen la misma función. Sally me parece un poco mejor en cuanto a los porcentajes que mete, pero no hay mucha drama. Eso es lo que os quiero decir, ¿no? Y aparte de esto, podría decir, no, es que le falta Rades, esto, lo otro. Realmente Rades a estas alturas no importa, porque si tienes a Black Asta básicamente es como Rades, pero mil veces mejor. Y aunque vayas con desventaja de tipo, tú contra un azul prefieres antes utilizar un Black Asta que un Rades. Y esto es una realidad. Y mucha gente que se ha estado quejando y ha estado diciendo, no, es que Black Asta es caca, no se va a utilizar, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues ahora sí vamos al PvP, que en servidor de Europa ha pasado más de lo mismo. Wow, de hecho está en un rango bastante alto. Siendo free to play, está súper bien, ¿eh? La verdad que me está sorprendiendo bastante la cuenta que tiene Uri. Y lo que os quiero decir es lo siguiente, y si nosotros nos vamos, gente, en la liga superior, ¿qué es lo que está pasando aquí? En el servidor de Europa he visto que es igual. Black Asta, Black Asta, Black Asta. Black Asta está petadísimo de Black Astas. O sea, ahora lo que va a pasar es que la gente que se estaba quejando de Black Asta tienen que buscarse otro personaje al que meterle mierda. Así que bueno, podéis meterle mierda, por ejemplo, a Mereleona hasta que salga. Podéis hablar mal de ella y luego ya pues buscaréis otro y otro, supongo. Pero básicamente es que por eso os he recomendado tirar y por eso os he recomendado tener el personaje. Porque en PvP es top tier y esto es un hecho que nadie puede negar. Y también en PvE os puede carrear. Que por cierto, también vamos a revisar los equipos de PvP que utiliza, esto, lo otro. Pero antes, vamos a entrar en otros aspectos de la cuenta también. Porque un poco quiero que sepáis qué cosas se necesitan para que una cuenta sea buena. Qué recursos son importantes tener guardados. El tema de los libros está bien. Yo creo que no le falta ninguno muy tocho. Lo importante tiene que es Julius y Black Asta. Y de hecho, aquí ha hecho muy bien que ha sido priorizar el libro de Black Asta por encima del Julius. ¿Por qué es esto? Porque básicamente el libro de Julius lo que hace es como el libro de la oscuridad, pero mejor. Lo que pasa que teniendo este libro, que poco a poco vais a ir subiendo, realmente ese 5% de diferencia, que está bien, no digo que esté mal, y se nota, pero es mejor invertirle al libro de Black Asta, porque este personaje lo vas a utilizar en todos lados y la verdad que se nota muchísimo la diferencia. Así que para los que tengáis dudas y si estáis pensando en cuál invertirle, 100% antes recomiendo que le invirtáis a Black Asta como prioridad máxima, y luego ya vais subiendo el de Julius o quien sea. Yo creo que segunda prioridad sería el libro de Julius, y de tercera ya depende de lo que busquéis, quizás sea Noel Halloween o cualquier otro personaje, pero la verdad que está priorizando bastante bien los libros. Esto se imagino que los ha subido por dupes, claro está, no porque le haya metido dupes genéricos, porque sea tontería, y estos son libros free to play que habrá sacado haciendo torneos. Pero por lo que estoy viendo, tema de gestión lo lleva bastante bien. Y vale, aquí tenemos la otra cosa, estas son cajas, imagino que de equipamiento, sí, estos son cajas de PvP, que lo ha pillado en la tienda. Y os podéis preguntar, ¿pero vale la pena pillar las cajas de PvP? Pues realmente no hay otra cosa mejor que comprar, así que si queréis pillar, podéis pillar. Y si queréis guardar las monedas por si en un futuro sacan algo mejor, también lo podéis guardar. Al final es equipamiento y bueno, supongo que los LRs vienen bien, pero sin más. Y aquí tenemos pues cajas random que no importan tanto. Vale, tema de las cajas de estamina. Está genial por lo que estoy viendo, porque tiene 56 de estas y tiene 10 de estas. O sea que al final son 1000 de estamina, quizás sean como unos 3000 de estamina, algo así. Que obviamente, justo ahora, no sé si el evento sigue disponible, pero ha habido un evento de 50%, así que imagino que se habrá fundido todo. Y aún así, le están quedando cajas, cosa que está muy bien, por el simple hecho de que a partir de ahora, cuando se acabe el evento, se pondrá a ahorrar otra vez, lo que todo el mundo debería hacer. Luego los demás materiales aquí, por lo que estoy viendo, están bien también. Lo que me está llamando la atención es que le está sobrando muchos de estos LR, cosa que es bueno. Lo malo que le está faltando bastantes de estas, así que imagino que habrá subido muchas habilidades al nivel 2, nivel 3 y los habrá dejado por ahí. Que bueno, eso también podemos revisar las habilidades de los personajes, a ver cuáles tiene subidos, cuáles no, para que también lo tengáis en cuenta. Tiene un dupe genérico de personaje, imagino que lo que tenía lo habrá gastado en Black Asta. Y lo que he visto es que no tiene un dupe genérico de libro, pero también es verdad que en la global caen súper pocos y son mucho más limitados que el de los personajes, y aún así ha conseguido subir el libro al nivel máximo, por lo tanto otra vez es una buena gestión. Y es en lo que tenéis que gastar los dupes genéricos de libros. Recomiendo antes gastar en Black Asta que en Julius, ya os he dicho. Vale, y otra cosa que me interesa, gente, es el tema de las habilidades de los personajes, que a Black Asta tiene casi maxeado, vale, perfecto, como tiene Julius, también lo tiene maxeado, de hecho le ha subido incluso el enlace, que esto sí que renta en PvP, porque el enlace con William revienta, y cuanto más pegue esto mejor, además de que baja la estamina y todo esto.
esto. Tema Mars no lo tiene muy subido, pero bueno, tampoco importa. Lo que sí que tiene subido es el enlace, que también en PvP está muy top. Lo que pasa que Mars se va a ir quedando fuera del meta por el tema de Black Asta, porque Black Asta te pone inmunidad al principio del turno, entonces eres anti-stun, pero en su día estaba muy bien, así que imagino que lo ha querido aprovechar y lo ha subido. No es un delito, no está mal. Tema Noel también. Vale, aquí ya está un poco más floja porque tiene esto al nivel 2, pero lo importante sí que tiene al nivel 5, que es el escudo y la ulti, así que también está bien. Pero para farmear sí que es verdad que está muy bien Noel, y si no tiene otro personaje, pues sí que recomendaría que subiera esto al nivel 5, pero obviamente, faltando recursos y que se va a venir Black Asta, Meleleona y estos personajes, quizás le rente más invertir, pues, en los importantes, ¿no? Pero ya cuando te sobre, sí que es recomendable dejar al nivel 5 a este personaje. A ver, esto también imagino que ya lo habrá hecho para que la gente que se estaba quejando y diciendo, oh no, es que soy free to play, es imposible, es que tienes que farmear, si farmeas te lo puedes pasar. El juego, gente, es cuestión de ir farmeando, ir subiendo los equipamientos de los personajes y te acabas pasando este contenido, que sí, que es muy difícil y esa es la gracia, pero es que te lo pasas. Y el próximo que se venga de los 5 pisos en la global, que acabará llegando, más de lo mismo, así que no rayarse. Otra cosa importante, que esto os lo he dicho, y es el tema de las lágrimas, que ojo, tiene bastantes acumuladas. Esto quiere decir que ha ido guardando y ha ido acumulando. Vamos a ver también cuántos puntos de amigos tiene, que no sé si ha ido gastando a lo loco. Vale, tiene 11. Y aquí lo que recomiendo, gente, es que al menos tengáis 400 para cada semana. De hecho, sería mejor que tengáis 1000 puntos de amigos, y a partir de ese punto, a partir de esos 1000, si queréis podéis ir tirando para sacar lágrimas o lo que sea, más que nada para prevenir ciertas misiones, porque fijaos, aquí en las semanales, bueno, aquí no, de hecho, vamos a ir por aquí, fijaos, en las intermedias lo que pide esto, invocar 20 veces, y las tiradas de amigos cuentan, y habrá momentos que tendréis que ahorrar y obviamente no tenéis que gastar las gemas, y ahí con los puntos de amigos podréis tirar y podréis hacer esta misión semanal. Por eso recomiendo que más o menos tengáis 1000 puntos, 800, porque cada semana tenéis que gastar 400, que no va a ser problema porque si tenéis amigos activos lo vais a poder hacer, así que sin problema, pero para que lo tengáis en cuenta un poco. Y yo creo que el tema recursos se ha gestionado bastante bien, tiene buenos personajes, le faltan algunos, pero realmente no es el fin del mundo. Los importantes tiene, que es lo que importa, valga la redundancia. Bueno, le falta quizás Noel, porque habrá escogido a Charmy, ya que querrá montarse mono rojo, cosa que lo veo bien, porque tiene Black Asta, tiene Ayuno, con Charmy y la bruja ya lo tiene. Lo que pasa que, como os dije, Charmy se necesita con dos tupes, pero Noel pues ya la sacará más adelante. Que puede dar el caso de que a lo mejor tardas, yo que sé, 2-3 meses y luego cambia el meta. El PvP es así, pero aún así no creo que cambie tan fuertemente para que el mono rojo sea inútil, porque las mecánicas que tiene, todo el control y las diferentes funciones, es complicado sacar de meta este equipo, y sobre todo si con el paso del tiempo a lo mejor sacan más personajes que le metan buffos, porque Charmy en este equipo, por ejemplo, puede ser sustituible por otro, y si sacan otro personaje rojo muy roto, pues lo puedes poner en vez de Charmy. Así que hay cositas, yo creo que está bien invertir ahí, pero bueno, ya lo que le falte poco a poco se lo irá sacando. Por último, gente, lo que vamos a hacer es revisar el equipamiento, que también es un aspecto muy importante, así que vamos a ver. Y por lo que estamos viendo, Black Asta está bastante bien bulteado, 25.000, 25.000, ok. Tiene una probabilidad bastante baja y tiene más daño crítico. Aquí lo que recomiendo es que tenga más probabilidad, porque al final en PvP, aunque tengas 100%, sigue costando meter críticos. Por lo tanto, yo bajaría un poco el daño, pero imagino que tampoco ha sido como su objetivo buscar daño crítico. Es lo que le ha salido por suerte o lo que sea. Pero una cosa que estoy viendo, que le ha salido un accesorio impresionante, tío. ¿Qué cojones? Le ha salido ataque en porcentaje y defensa en porcentaje en un accesorio LR de probabilidad de crítico. Esto es una locura. Aquí ha estado muy bien, luego también aquí le ha salido otro porcentaje. Nada, la verdad que está de locos. Y esta defensa, que es lo mejor que puede llevar, y más defensa, vale. Tema accesorios, está súper, súper bien. Y aquí tema de substats, están mejorados. Lo que pasa, que la interfaz es un poco diferente en la global y no está marcado, pero esto, esta pieza en concreto, a ver, sé que hay inversión y tal de encantamiento, pero recomiendo que haga reroll. A lo mejor se puede bloquear la probabilidad de crítico, pero lo que hay que buscar en las piezas, sí o sí, son ataque y defensa en porcentaje. De momento es lo que hay, porque imagino que lo habrá dejado así, ya que no piensa invertirle justo a esto, y lo puede dejar porque está bien, pero si queréis refinar más, lo que recomiendo es ataque porcentaje y defensa en porcentaje. Y daño crítico podéis prescindir, no es obligatorio. De hecho, lo mejor, gente, sería ataque, defensa, tasa de crítico y resistencia crítica, antes que daño crítico, porque el crítico en PvP no entra tanto, y si entra ya escala mucho.
muchísimo con el 50%, por lo tanto es mejor centrarse quizás en resistencia crítica si es que tenéis una opción de poner un cuarto substat eligiendo, porque eso de momento no se puede, es imposible y no se puede poner substats perfectos, pero que sepáis que lo perfecto sería eso. Pero bueno, vamos a ver los demás piezas. Aquí tiene ataque en porcentaje, que está bien. Estoy viendo que le falta defensa en porcentaje en los substats, que digamos que es como el stat principal, pero claro, los accesorios le carrean bastante, porque fijaos, 33% de defensa, aquí otro 33%, quieras o no, se nota muchísimo y por eso está subiendo a 25.000, pero yo creo que esto se puede refinar y poco a poco ya lo irá haciendo. Aquí resistencia crítica está muy bien, tasa crítico, ataque, de hecho, esto está súper súper bien. O sea, lo ideal sería aquí que en vez de resistencia de daño tuviera defensa en porcentaje y ya está, estaría de lujo esto. La verdad que no está mal, gente, no está mal. Teniendo en cuenta cómo lleva Blacasta y teniendo en cuenta los equipamientos que tiene, la verdad que se nota que ha farmeado y se nota que tiene cositas. Está muy bien. La cosa que quiero ver también aparte para comprobar es cuántos equipos extra tiene farmeados para la trascendencia. Ok, estos lo tiene, no lo ha eliminado, cosa que está bien porque luego con los tupes podrá meter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale, al menos uno lo podrá dejar maxeado. Aquí más o menos también tendrá 10 de las mochilas. Ok, está bien, tiene más equipamiento por aquí, por allá. Vale, aquí ya estoy viendo que está faltando más de estos, pero es normal porque son los más usados, entonces lo habrá utilizado más personajes. Podrá dejar quizás a 2 estrellas, pero sí, lo que recomendaría 100% a Uri es que farme la mazmorra roja, ¿vale? Para que busque dupes. Si necesita buildear algún que otro personaje, porque a lo mejor está buscando probabilidad de crítico en equipamiento o lo que sea, bueno, podría farmear la verde o el azul. Pero teniendo en cuenta que dentro de poco se va a venir la trascendencia, lo que le haría falta y lo que le recomiendo es que farmeara más de estos equipamientos, al menos ir buscando dupes, mínimo 10 dupes, porque con 10 dupes ya puedes maxear a tope la trascendencia y aparte desbloqueas el subestate extra. Pero por ejemplo, si tienes 11, 12 dupes, mejor que mejor, porque así podrás hacer reroll de substats y podrás buscar stats perfectos. Por cierto, otra cosa que quiero ver es el tema de los vínculos, que imagino que lo tendrá farmeado, porque viendo los personajes como están, pues está claro que le ha dado caña, ¿vale? Fijaos, aquí están 27-27, y si nos vamos en los mundos, también podemos ver un poco qué tal están subidos, esto lo otro, para ver los niveles, que eso se puede ver desde aquí si no me equivoco. Y vale, tiene el nivel 5, casi todos, y luego estos tienen al 4, la verdad que están súper bien subidos, y lo importante es que tiene al nivel 2 todos los mundos, porque al nivel 2 es cuando desbloqueas tema de pillar todas las habilidades, así que las mensuales lo tienen hecho, está de lujo, y luego poco a poco ya si quiere puede ir subiendo porque dan gemas extra o lo que sea, que está bastante bien. Y aparte de esto, también lo que quiero ver es el tema de los talentos en los personajes, ¿vale? Esto no nos dejemos, ¿vale? Tiene farmeado todo, genial, en Blacasta, en Julius, al menos vamos a ver los importantes, pero, vale, en Noel también más de lo mismo. Wow, parece que sí que está farmeando talentos, ¿vale? Tiene en William, tiene en Mars, tiene en Ria, tiene en Mimosa, imagino que también, joder, tiene bastantes personajes. En los importantes tiene, tío. Nada mal, gente, nada mal. En Yuno le falta, pero imagino que no lo está utilizando y por eso, pero a la que se empiece a montar el mono rojo lo subirá. Pero lo que sí que estoy viendo que los personajes que se utilizan mucho en ellos sí que lo tiene. Y es importante, los talentos a lo mejor pueden parecer tontería, pero 100% recomendable hacer esto. Y para las cuentas que no lo tengan, obviamente, es cagada. Y una cosa que os puedo recomendar a Uri y los demás, a toda la gente que esté jugando este juego, pese a que, por ejemplo, tengáis a William full dupes, pese a que tengáis cualquier otro personaje que esté full dupes, no vendáis estas copias, porque cuando llegue la mecánica del nivel 125, que aún no se sabe y no está confirmado, puede que se necesiten uno o dos dupes para desbloquear ese nivel extra. Entonces, aunque tengáis un personaje full dupes, no vendáis estas piezas, guardaoslo, ¿vale? Un consejo que os puedo decir para que así podáis desbloquear el nivel 125, que no está confirmado, a lo mejor no se necesitan justo los dupes y quizás sea de otra forma, sobre todo en la global, porque la japo es diferente, pero por si acaso yo lo guardo. Y si luego vemos que no se necesitan, pues ya lo gastáis en lo que necesitéis, ¿vale? Pero bueno, ten en cuenta eso. No sé si me estoy dejando algo más. En general, la verdad que lo está gestionando súper bien la cuenta. Me está gustando. He visto muy pocos errores. Y tampoco son errores que digas, ¡buah, vaya cagada! Simplemente son cosas que pueden pasar o que te puedes descuidar. Y viendo en el punto que está, es que no le va a ser complicado hacer contenido PvE ni de coña de aquí a tropecientos años. Es que hasta que el meta del PvE cambie, ya está.
ahora mismo se puede hacer todo. Es que además tiene Lotus, tío, tiene Mars, tiene Julius, se puede hacer el combo, tiene Black Asta. Cuando salga la bruja, ya está. Esto van a ser risas y nada, muy bien, muy bien. Muy buena cuenta, me ha gustado, gente. Si creéis que me he dejado algo más que comentar, porque esta es mi primera revisión de cuentas, lo podéis dejar en los comentarios y lo tendré en cuenta para los próximos vídeos, si es que veo que os gusta y si queréis que siga haciendo este tipo de review para ver vuestras cuentas y esto lo otro, y un poco también comentar si podéis mejorar. Así que nada más, ahora sí que sí me despido. Espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis ver más contenido de Black Clover Mobile, os podéis suscribir al canal. Que tengáis un buen día y nos vemos en la próxima. Chao.